El Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos firmaron un acuerdo para que los niños y jóvenes que han cursado primaria, secundaria o bachillerato en Estados Unidos y retornen a El Salvador no tengan que certificar los títulos que han obtenido en el país norteamericano. El embajador estadounidense Ronald Johnson señaló la intención del acuerdo. Este memorándum tiene como objetivo facilitar el trámite para que los niños y niñas ingresen inmediatamente al sistema educativo salvadoreño. Este acuerdo tiene su origen en hacer los preparativos para ayudar a los beneficiarios del TPS y otros retornados a poder regresar con sus hijos y integrarse más fácilmente en el sistema educativo de este país. La ministra de Educación detalló los requisitos para que los estudiantes hagan efectiva su acreditación en el país. Para obtener reconocimiento de sus estudios en el sistema educativo en El Salvador, los estudiantes deberán presentar documento de identificación personal de cualquiera de sus nacionalidades, si es que la tienen, ya sea pasaporte o partida de nacimiento, certificado de notas que acredite el grado académico emitido por la autoridad correspondiente del centro de estudios de donde procede, con las respectivas diligencias de traducción al idioma español. En los casos de los estudiantes que han aprobado la escuela secundaria, el high school en los Estados Unidos de América, deberán presentar su diploma y los certificados de notas de los grados 10, 11 y 12, con las respectivas diligencias de traducción al idioma español, para incorporar sus estudios equivalentes al bachillerato general del sistema educativo de El Salvador. El Salvador no requerirá que estos documentos sean apostillados. Todos ustedes conocen el trámite largo y también costoso económicamente del proceso de apostilla. El acuerdo entrará en vigencia cuando el gobierno estadounidense dé por notificado que El Salvador ha cumplido con todos los requisitos. Cuando eso ocurra, la disposición tendrá una vigencia de 5 años. Después de ese periodo, podrá ser renovada de manera automática cada año. Este es un informe de laprensagráfica.com.